Bienvenidos amigos a un nuevo video de Caribeños por el Mundo. Y hoy les mostraremos otras actividades que podemos hacer en Iguazú. Este lugar se llama Huiraoga. Este nombre se tomó del idioma guaraní y significa la casa de los pájaros, porque cuando abrió sus puertas así comenzó, solo recibiendo aves y pájaros lastimados. Esto fue hace 23 años atrás. Con el transcurso del tiempo comenzaron a recibir todo tipo de animales por diferentes causas. Atropellamiento en ruta, tráfico de fauna, devueltos por mascotismo, heridos de caza, por infinidad de accidentes, en fin, causas un montón. Cada animal que llega a Huiraoga inmediatamente es atendido en la clínica veterinaria que está montada en el fondo de este predio. Allí trabajan veterinarios y biólogos. Una vez evaluado el animal, curadas las lesiones, si es que las tiene, se toma en cuenta si ya está en condiciones de retornar a la naturaleza. Para ese fin, el gobierno de Misiones le donó a Huiraoga una isla que está a 40 kilómetros de aquí sobre el lago Uruguay. En esa isla se hacen las primeras pruebas de rehabilitación. Se traslada al animal y se lo deja un tiempo. La isla cuenta con cámaras, de modo tal que de manera virtual se va evaluando al animal en su progreso y su adaptación. Si todo va bien, al cabo de un tiempo ese animal es recapturado y liberado en cualquiera de las 82 áreas protegidas que tiene esta provincia. Pero a veces las cosas no salen bien. Hay animales que a raíz de profundas lesiones quedan discapacitados, mutilados. Otros que han sido criados en cautiverio no conocen la naturaleza y no logran adaptarse a ella. Por lo tanto, ellos vuelven. Vuelven y quedan aquí para reproducción y para educación ambiental. Y a partir de aquí continuamos caminando a través de la selva del Parque Huiraoga. Es importante que sigas las instrucciones del guía, ya que debes mantenerte en grupo. Muchas pruebas, mucho ensayo, no teníamos resultados. Hasta que el año pasado, a pesar de la pandemia, nacieron las dos primeras crías. Así que estamos muy contentos con eso porque ya dimos el primer paso. Están en la isla de rehabilitación junto a sus padres, a resguardo. Lo trajo una señora muy mayor que dijo haberlo tenido en su casa muchísimos años. Ya estaba muy grande, muy anciana, y dijo, no lo puedo cuidar más. En este recinto no hay parejas armadas, sino son parejas de crianza, que pueden ser mismo sexo o diferente sexo, ¿no? Como hermanos de crianza, para hacer una diferencia. Y estos loritos también, pero no será tres. Voy a empezar por la que conocemos todos, el del gran pico naranja amarillo. Él es el tucán grande, el más grande de todas las especies de tucán. Muy fácil de distinguir por el color de su pico, tucán pico verde. Hace un tiempo, en el aeropuerto de Ezeiza, de la ciudad de Buenos Aires, retuvieron una valija que resultaba sospechosa. Ya estaba en embarque. Vieron una madrugada por el centro de la ciudad con sogas atadas a las patas. Empiezan a comer roedores y víboras. Cuando llegaron acá estaban súper domesticadas. Hacemos con la macuco. Reproducción. Armamos familias y una vez que se conforman grupos de 10, 15 aves, se van liberando y la van a conocer más de cerca. Abunda mucho en catarata. Este es el jote cabeza negra. Es un ave carroñera. Dos machos color negro y una hembra color dorada. Los tres fueron mascotas toda su vida. Fueron donados por las familias que los tuvieron toda la vida. Tienen entre 13 y 14 años. Y esta especie no vive más de 20 años. Hasta los 20 años llega aproximadamente. Yo les conté que el macho es negro. Y también les conté que la hembra es dorada. ¿De qué color será la cría? No, insectos no. Felinos. Aves rapaces. Muy bien. No, no comen. Bueno, me voy. Comen frutas, comen hojas, comen algo. ¿Qué es lo que comen los animales? Por ejemplo,
Esta es una águila. ¿La reconocen más o menos? ¿Tienen idea cómo es una águila? No, mire. ¿Qué come un águila? ¿Qué? Pollitos y ratones. Mirá la cantidad. Por ejemplo, este es un felino, que puede ser un jaguar. Bioterio. Aquí se le prepara la comida a todos los animalitos. Se divide por sectores. Ellos ya están retirados, pasaron al PAMI, están pasando su jubilación acá. Ninguna es de Misiones. Todas llegaron con el caparazón roto, porque un vehículo les pasó por ahí. Un pecarí. Bye. Qué cosa rara. Un pecarí. Como un chonchito. Muchos años a Wiraoga la trajo un camionero porque la encontró desorientada en la ruta. Con la primera revisación ya se dieron cuenta que tenía una gran discapacidad visual. Al poco tiempo quedó cieguita. Pero no paró ahí, porque empezaron las secuelas. Al comienzo estaba libre. Un buen día se estrelló contra el piso, y otro día contra el árbol, y otro día contra la pared. Entonces, aquí lo cuidaron con cuidado, porque ellos tenían el negrito que está frente a ustedes lo encontró un vecino muy cerca de acá. Lo había atacado un animal grande y tenía el brazo izquierdo prácticamente desprendido del cuerpo. Y así finalizamos nuestro recorrido por el Parque Wiraoga. Este parque nos encantó. 10 puntos para las personas que hacen esta excelente labor. En este momento nos dirigimos a otro lugar a realizar un paseo, el cual también le recomendamos. Y se trata nada más nada menos que el paseo en balsa. Para realizar este paseo fuimos hasta el puerto de Iguazú, donde van a conseguir varias agencias de turismo y les van a ofrecer diferentes paseos por el río. En nuestro caso, escogimos el paseo más económico y nos costó 900 pesos por persona. Este paseo fue en balsa y tuvo una duración de aproximadamente 60 minutos. Se recomienda reservar el paseo con anticipación y para esto le dejamos aquí el contacto por si lo quieren realizar. Y al puerto puedes llegar directamente con un taxi o a través del bus turístico. Recuerda que te dijimos en el video anterior que podías agarrar el bus turístico en diversas locaciones. Y los días de luna llena efectúan un paseo de noche con cena en catamarán. El menú es así. Esta es la cena de la noche, ¿sí? Ahí, arriba del barco. ¿Y ese vale 3.000 pesos? 3.300 pesos por persona. ¿Y salimos de acá de Puerto Iguazú, recorremos el río Iguazú pasando el puente Tanqueo Neve con el Brasil, Argentina. Y ahí bajamos 5 kilómetros por río Iguazú. Y ahí bajamos 3 kilómetros por el río Paraná. Y así es el barco de la noche. Esta es la cena de la luna, el paseo de la luna. Okay. Bueno, acá está mi folletito, cualquier cosa, si le interesa. A ver. Ya. ¿Y eso solamente lo hacen cuando es el paseo a la luna? Hoy, ¿luna llena? Esta noche. Estas noches. Sí, esta noche. ¿Y cuando no hay luna llena no la hacen? No. Ok. Es una buena opción para hacerlo. Yo le hago la reserva, usted me tiene que avisar con tiempo por el tema de la comida. Okay. Me tengo que avisar antes de las 5:30. Caracas. Tenemos el multifruta que es el que tengo ya listo para engatillado con 700 y 400 pesos. Okay. ¿Cuál te doy? ¿Con boca o sin boca? Ah, con boca. Sí. Claro, es la guarapita. Ah. Yo quiero uno.
una guarapita. Sí. Una guarapita. Del litro. Tenemos la especialidad de la casa, que es multifruta. Lleva mandarina, mango, ananá, maracuyá, naranja, pomelo y limón. Y con boca, si no van a manejar lejos, fuego. No, puede ser. Este toma, este que usted trago. Más cuando manejo. Le están preparando a Romy la famosa guarapita. Frappé. ¿Cómo se llama el local así? ¿Frappé? No, ese es como la publicidad engañosa porque no vendo helado ahora. La televisión miente. Ya saben, igual. Ahí tiene un amigo. Ya va. Ahí. Ahí tiene una. Lo que pasa es que se la tengo en para que el viento Puerto no me... En Puerto Iguazú. Frappé. No me de Caracas para el mundo. Para Prueba a ver si te gusta. Prueba. Sí, pues puedes sentarte aquí. Lo que pasa es que para que, como el viento me la está volteando, para que me, no, el sol no me queme el color de lo que encima. Romy se pidió la de a litro, la pues. Casa, ¿o cómo va? Un litro de guarapita. Sin leche. Y en la guarda, pues. Y se va a montar ahorita en el catamarán. Hasta no, ¿eh? Comer y limón. Dale. Y de aquel lado tenemos a Brasil. Estamos del lado de Argentina. Si ven, vamos a hacer el paseo en catamarán. El catamarán que es más pequeño. Y de aquel lado allá se ve Paraguay. Y como pueden observar, del lado de Brasil también hay un catamarán. También hacen paseos al parecer. Porque allá también vemos las camionetas y combis que llevan a las personas o los turistas a montarse en el catamarán. Del puerto donde zarpamos, 22 kilómetros aguas arriba se encuentran las cataratas. Y el río Iguazú desemboca en el río Paraná en la Tres Fronteras, donde estaríamos navegando al retornar de este río. Acá en la zona donde nosotros navegamos, aproximadamente sobre el canal, este río está entre 15 a 18 metros de profundidad y entre 160 a 180 metros de ancho está el Iguazú. Está con 6 metros más bajo de lo normal este río. Esto que tenemos a nuestra izquierda de la costa de Brasil pertenece a la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. Ese puerto que está ahí enfrente es el puerto Meira. Con ese puerto se trabajó hasta el año 85 en cruce en balsa, que era un cruce internacional de Puerto Iguazú, Argentina, a Puerto Meira, Brasil. Ya en el año 1985 se inauguró el puente Tancredo Neves, que es el que tenemos allá enfrente. Y ahí cortaron el servicio en balsa a Brasil. Ahora el puerto prepararon un lugar para descarga de granos, salen la lancha y el catamarán de paseo que acaba de salir hace 5 minutos, ¿sí? Y tienen las pequeñas embarcaciones azules que están ahí, que son de dragas de arena. Nosotros vamos a navegar, vamos a pasar medio kilómetro más después de aquel puente hasta llegar a la dirección de una pequeña cascada que se encuentra sobre la costa de Brasil. Ahí nos quedaríamos unos minutitos para sacar foto y después ya estaríamos retornando, saliendo el río Paraná, navegando con la triple frontera. Así que bueno, chicos, que disfruten el paseo. Si se quieren parar para sacarse fotos, pueden pararse también, ¿sí? Ese puente empezó la construcción el 13 de enero del año 1982 y se inauguró el 29 de noviembre del año 1985. Lleva el nombre de un electo presidente de Brasil llamado Tancredo Neves. Es el puente Tancredo Neves que une la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina, con la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. Ahora vamos a continuar navegando, vamos a pasar un medio kilómetro más, vamos a llegar a la dirección de la cascada. Ahí nos quedaríamos unos minutitos para sacar fotos. Está
estamos a 20 kilómetros de las cataratas. Si nosotros continuáramos 20 kilómetros más, iríamos a chocar contra los saltos de las cataratas. Pero solo podemos navegar del kilómetro 0, donde el río Iguazú desemboca el Paraná, aguas arriba hasta kilómetro 5, que sería la próxima curva del río Iguazú. Ya pasando kilómetro 5 ya pertenece a Parque Nacional, no podemos ingresar en la zona. Es navegable el río hasta las cataratas, pero está protegido por Parque Nacional. Y este río, el río Iguazú, nace en Brasil en un lugar llamado Serra do Mar, Curitiba. Ahí nace el río Iguazú. Y tiene un recorrido de más de 1300 kilómetros hasta desembocar en el río Paraná. Y está formado por más de 100 afluentes. Esta pequeña cascada que tenemos acá sobre la costa de Brasil es uno de los últimos afluentes del río Iguazú. El nombre de la cascada es Tamanduá. Tamanduá o Hormiguero. Es uno de los últimos afluentes del río Iguazú antes de desembocar al Paraná. Si quieren ponerse de pie, sacar una fotito, que en unos minutitos ya estamos retornando hacia la Tres Fronteras. De la embarcación es Nicolás Mianovich. Es hacia ante Montevideo, Uruguay, a Buenos Aires. Trajeron acá en Puerto Iguazú en el 2013. Trajeron para preparar un casino, un restaurante, un mini Las Vegas, y va a tener 52 habitaciones. No parece, pero es grande la embarcación. Tiene 7 pisos y 92 metros de largo. Según los chicos que estuvieron trabajando ahí, la parte interior de la embarcación ya está más del 30%. Sí se le ve muy abandonado el lado afuera, pero ya van a seguir con la construcción, van a pintar esa rosa. Cuando van a llevar y van a dejar en el lugar. Esa embarcación van a llevar pasando el puente sobre costa argentina. Están construyendo un hotel en un lugar donde se llama la 60 hectáreas. Es una zona hotelera. Sobre costa están construyendo un hotel. La embarcación van a llevar y van a dejar a la dirección del hotel. Del hotel va a tener entrada al hotel casino. Ya no sale más a navegar esa embarcación. Ya trajeron remolcando de Buenos Aires. Estamos sobre el río Paraná. Este es el río Paraná. Acá en la zona donde nosotros navegamos, este río sobre el canal está entre 35 a 40 metros de profundidad, 280 a 300 metros de ancho está el Paraná. Está bastante bajo también. Y corre, llévese más de lo que corre el río Iguazú. Este río también nace en Brasil, a más de 2000 kilómetros aguas arriba. Tiene divisa con San Pablo, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul. Está formado por dos ríos, Río Grande y Río Paranaíba. Y tiene un recorrido de más de 4500 kilómetros hasta desembocar en el río de la Plata. Donde nosotros estamos acá es el kilómetro 1927 del Paraná, donde tiene la confluencia con el río Iguazú. A 18 kilómetros aguas arriba se encuentra la represa Itaipú. La represa Itaipú, que es la segunda represa más grande del mundo que genera energía eléctrica. Es binacional, está entre Brasil y Paraguay. 18 kilómetros aguas arriba. A 8 kilómetros aguas arriba se encuentra el Puente La Amistad. El Puente La Amistad que conecta la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, directamente con Ciudad del Este, Paraguay. Y acá, como ven, acá están haciendo el segundo puente que va a conectar Brasil con Paraguay. Este va a ser el segundo puente que va a unir la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, directamente con la ciudad de Presidente Franco, que es lo que tenemos acá enfrente de los dos países. Este va a ser el segundo puente que va a conectar Brasil con Paraguay acá en la frontera. Ese lugar fue un centro de convenciones. Ese lugar se preparó para que los presidentes firmaran uno de los tratados del Mercosur.
Ahí se hizo uno en los tratados del Mercosur. Está abandonado desde el año 2000. Brasil llama a ese lugar Espacio en las Américas. Ya un poco más arriba van a ver el Hito de Brasil, donde está alargando las aguas danzantes. Bueno, ahora está ahí. Y recuerda que si te gustó este video, dale like, déjanos tu comentario, compártelo y hasta un nuevo video de Caribeños por el Mundo.